Bueno, a ver. Ya vamos a buscar a Oso. Oso, como lo han dicho los compañeros periodistas, fue rescatado. Se vio el primer día, el miércoles. Un amigo de don Javier se lo llevó como un kilómetro y medio más, se lo llevó porque lo quería adoptar. Pero el perro se regresó. El otro día, creo que fue alrededor ya el jueves, que subimos y el perro estaba ya cabal, ahí tenía su cuevita y fue que bajó y que se trajo otra vez. Le dimos comida y todo eso, estuvo acá y bueno, y lo curioso es que se regresó. Y entonces ahí se estaba regresando para allá. Entonces nosotros como familia pues estábamos preocupados y le pedimos a las autoridades que nos ayudaran a irlo a rescatar y se lo fueron a rescatar y está aquí en el puesto de la policía que está enfrente donde ha sido el deslave. Así que vamos a ver eso ahorita. Vamos. Buenas. Como parte de la unidad PEP de la Policía Nacional Civil, le entrego a Oso, que es pariente de la familia Salamanca, para su cuidado. Podría decirle que ha estado en manos de la unidad OTEP, dándole alimentación, ¿verdad? Y esperamos tenga mejor cuidado. Sí. En adelante. Oso, venite. Gracias, oye. Primero informarle, ¿verdad?, de que el perrito va a llevar un proceso de rehabilitación. Queremos agradecerle. Esta mañana le hablaba yo al viceministro de Gobernación, que si nos ayudaba con los bomberos a irlo a rescatar. Desde ayer le estábamos pidiendo a ver si los rescatistas que estaban ahí nos ayudaban. Y qué bueno que después me llamó el comisionado García Funes y me explicó que el perro estaba ya en poder de ustedes. Sí. Y que esa es buena noticia. Hay una institución que nos va a ayudar con todo el proceso de rehabilitación de Oso, ¿verdad? Y después se lo vamos a entregar a don Juan Melara, que él tiene, digamos, conocía al perrito, el hijo de él conoce también a Oso, entonces creo que va a ser un proceso de un par de días para que él se rehabilite o que al menos se estabilice. Así que gracias también, porque sé que mucha gente está pendiente de Oso, es lo humano, creo que es el único sobreviviente de lo que pasó ahí de ese deslave, y pues. Ahí no importa si lo rescataron un día, si fue el otro o no. Lo importante es que él dio una muestra de lealtad. Y él regresó ahí a la zona de los escombros, regresó y demostró eso. Así que, Oso, vamos a ver, nos ayuda ahí. Yo confío. Sí, escríbame, estoy en nombre de la familia, confiamos en usted que está a esa disposición y lo sí. Que pedimos es que no, no, téngalo por seguro, no estoy se en publicite, red. Digamos así, no. Sino que sea con fines. Más humanista. Sí, estamos en redes, yo ya lo agregué, ve sí. Ahí, no vamos a tratar de hacerlo. Vamos a quedar pendiente porque sí, entiendo don Juan la situación. Melara entiendo y su hijo pues, pueden apoyarnos con eso. Sí, y toda la ayuda es bienvenida, pero lo primero es lo primero, ver cómo está el perrito y ahí voy a estar en contacto de lo que diga el veterinario. La pues. Veterinaria San Francisco. Sí, dice. Para allá voy a abrir. Perfecto. Pues, ¡osito! Vení. Que hay experiencia llevándose a él. Diga adiós y muchas gracias a quienes le hicieron el almuerzo. Lo tuvieron aquí. Volvemos a ver Oso. Salud. Vamos. Diga adiós, Osito. Vamos, Oso, cuídate. Pero también. Primario es llevarlo a la veterinaria. El perrito está estresado, perdió su comida, no quiere llorar, etcétera, etcétera. Y un proceso de adaptación pues requiere de paciencia. De ahorita el perrito muy probablemente llega a una casa, quiebre cosas, bote puertas, ventanas, por querer regresar a su casa, y eso suele pasar. Por eso requiere mucha paciencia. En segundo lugar, bueno, siempre con el primer paso, hay que llevarlo porque hay que hacer las evaluaciones. El perrito estuvo soterrado, no sé cuánto tiempo estuvo sin comer, y los agentes le han dado de comer. Entonces tenemos preparada aquí una veterinaria en el colonia San Francisco, que le va a dar pues, la atención que el perrito merece. No sé cuánto tiempo, porque yo no soy veterinario, cuánto tiempo el perrito va a pasar. Somos un movimiento que nos llamamos SOS Rescate El Salvador. Entonces nosotros lo que hacemos es apoyar rescates de acuerdo al municipio donde vivimos. En nombre de Alba Salmerón, él es Oso. Él es el perrito del deslave. Ah.
Ok, sí, perfecto. Entonces lo traemos, lo vengo aquí para... Me dijeron que aquí lo trajera. Sí. Ok. Voy a perito, prepárenme. ¿Qué tal está este chico? Pues está nervioso, un poquito alterado, acaba de comer, pero como lo acabamos de sacar de nave, de la zona, viene bien de comer. Gente de la familia Meardi que quiere adoptarlo, gente de aquí en Zacatecas, Nuevo Cuternán, Antiguo, perdón. Lo que hacemos es, buscamos una casa y nos hacemos el compromiso que en la casa nos estén documentando cómo está el perrito, ¿verdad? Primero usted nos a simple vista a ver si un perro está cuidado o no, si el perro está todo esquelético, obviamente el perro tiene algo, no está siendo bien cuidado, pedimos documentación, así que nos dejen ir a visitar los perros. Ese es el proceso. Temas humanístico y de responsabilidad personal que nosotros hacemos. Le vamos a hacer unos exámenes de sangre para saber cómo está él de su estado general. Su ritmo cardíaco bien, no se escuchan problemas cardíacos, su respiración, todo su sistema pulmonar bien. Yo creo que vamos a ver qué dicen los exámenes de sangre. No me extrañaría que tuviéramos por ahí algo, pero pequeño, cosas tratables. Tire hondo, viejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, viejo, ya está, ya está. Esto no es del otro mundo. No se mueve nadie de esto. ¿Ok? Muy bien. Más que todo el problema nutricional, un poco de problemas de piel. Y creo que podría ser por las pulgas y garrapatas, casi seguro que tengamos un hemoparásito, un pequeño parásito en la sangre. En general lo veo bastante bien y es un perro joven, que gracias a Dios aquí también tiene muy buen carácter. Tiene que recuperarse y va a estar bien.